show you how to make this wooden crossword. It's so inexpensive and it's really beautiful. And also I'm going to show you how to make this farmhouse flowered pot stand. I made both using Dollar Tree items. I really hope you like it, and if you do, give me a big thumbs up. If you are new here and you like DIYs, make sure to subscribe to my channel and hit the bell because you get notified every time I post a new video. Remember, here you can activate English captions if you need it. And if you want to see how I make this farmhouse decor for today, just keep watching. Hola mis amores y bienvenidos a mi canal. Nuevamente estoy muy feliz de que estés aquí. Para el día de hoy te voy a estar mostrando cómo puedes hacer este crucigrama súper económico y es muy bonito, es de madera. También te voy a estar enseñando cómo puedes hacer este stand con un florero en la parte de arriba, también es súper económico. Y voy a estar utilizando materiales de Dollar Tree. Espero realmente que te guste el video por el día de hoy y que le des un bonito like si así fue. Además que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y si te gustan los DIYs. Y que active esa campanita de notificaciones, porque cada vez que yo subo un nuevo video, tu teléfono te va a estar notificando automáticamente. Recuerda, aquí puedes activar los subtítulos en inglés si los necesitas. Y si quieres ver cómo hice mis dos DIYs por el día de hoy, solo quédate viendo. Para comenzar nuestro proyecto voy a estar utilizando esta tabla de juegos. Son tres juegos en uno, tiene por un lado el juego del ajedrez. Estos juegos no sé cómo se llama realmente, pero pues sí, tiene varios juegos que puedes utilizar en la misma tabla y todo es de madera. Las piezas que tiene para poder jugar tus juegos también son en madera. Algunas son cuadradas, otras son en círculo y también incluye los dados. Lo primero que voy a estar haciendo es pintar mi tabla en este color gris. Voy a pintarla por el lado del ajedrez porque es el lado que es liso. El otro lado tiene como un poco de superficie y realmente no me va a funcionar para mi proyecto. Voy a darle aproximadamente 2 manos de pintura a mi tabla de madera. Una vez se haya secado, voy a utilizar mi Waverly Shulk Paint y un pincel con muy poquita pintura. Voy a tratar que se vea un poco distressed look, así que voy a estar creándolo primero con mi color blanco. Y luego le quise aplicar un poco de pintura marrón oscuro también para que no se vea tan pálido. Una vez haya terminado mi tabla de madera, así es como se vería. Ahora voy a utilizar mis Jenga blocks y voy a comenzar a pegarlos. Para tú pegar tus Jenga blocks puedes utilizar pega caliente. No es la mejor opción, a mí realmente sí me funciona para lo que yo quiero, pero también podrías utilizar pega para madera. Lo que voy a hacer es pegar los bloques uno encima del otro y tengo que formar 4 líneas de bloques. 2 de ellas tienen que tener 5 bloques pegaditos y las otras 2 tienen que tener 4 bloques. Ahora es momento de unirlas y tengo que formar un cuadrado lo mejor que pueda. Voy a colocar en 2 lados las líneas que tienen 5 bloques y en los otros 2 extremos las que tienen 4 líneas de bloque. Una vez tengas tu cuadrado formado, ya puedes pintarlo y voy a utilizar mi pintura para madera en color Dark Walnut. Siempre utilizo una esponjita para aplicar el color. Utilizo una servilleta o un paño para quitar el exceso de pintura que tenga en tu madera. Una vez lo hayas pintado, así es como se estaría viendo, un cuadrado con 4 bloques en ambos extremos y en los otros 2 extremos tendría 5 bloques. Y luego voy a estar utilizando pega caliente para poder pegarlo en mi tabla de madera que ya habíamos pintado anteriormente. Solamente voy a estar utilizando las piezas que son cuadradas de madera que trae nuestro set de juegos. Lo que voy a hacer es pintarlas por el lado que no tienen ningún tipo de diseño. Voy a pintarlas también con mi pintura para madera en color Dark Walnut. Una vez las haya pintado todas, voy a quitar el exceso también con una servilleta para que queden de esta forma. Voy a necesitar hacer las letras y pienso que la manera más fácil es utilizando stickers, así que voy a utilizar estos que son de Walmart, solo cuesta 97 centavos. Y la forma yo creo que más fácil de hacerla es que comencé a pintar las letras que yo sé que iba a necesitar en color blanco. Y una vez se hayan secado, ya las puedo pegar a lo que es mi pieza en madera.
Si el pegamento que tienen las letras no es muy bueno, también puedes utilizar un poco de pega. Debes pegar tu letra lo más centrado posible en lo que es tu pieza de madera cuadrada. Tengo que formarle numeritos a cada uno de los cuadrados, así que yo utilicé un bolígrafo y en lo que es la puntita le coloqué un poco de pintura color blanca, porque es la manera, yo creo, que más finita que logras hacerlo y más fácil. Así que con la puntita de un bolígrafo y un poco de pintura, pues comencé a hacer los números en la parte de abajo de todas mis letras. Una vez ya las tenga todas listas, ya es momento de comenzar a unir las palabras que quiero formar. Para asegurarme que me queden lo más derecha posible una vez las vaya a pegar en lo que es la tabla de madera, pues utilizo un popsicle stick y se lo pego en la parte de atrás. Esto va a hacer que todas las letras queden súper unidas, derechitas, y a la misma vez van a quedar un poco más altas y no van a quedar directamente pegadas a la madera. Puedes crear las palabras que tú quieras, puedes utilizar los nombres de tus hijos o puedes utilizar las palabras en español. Estas son las palabras que yo quise formar y una vez ya las tenga todas listas, voy primero a organizarlas donde exactamente quiero cada una de ellas y luego las pego utilizando pega caliente. Así es como quedaría nuestro primer proyecto. Para nuestro segundo proyecto voy a estar utilizando este envase galvanizado de metal que venden en Dollar Tree. Como ven, tiene unas letras, así que quiero removérselas. Voy a estar utilizando acetona 100%. Es bastante fácil de quitar realmente. Quiero que los bordes de mi envase tengan este toque de antigüedad, así que voy a estar utilizando una esponjita y pintura en color marrón bastante oscurito para pintarle los bordes un poco y que se vea de esta forma. Para hacer la parte de abajo, lo que son las patitas, voy a estar utilizando un gancho que tenía en mi casa. Voy a estar cortándole estas partecitas que tenía y luego voy a estar cortando mi gancho por la misma mitad. Tengo que tener todas las patitas que sean totalmente iguales. Una vez las haya cortado, voy a utilizar un popsicle stick y voy a cortarlo justo en el largo que miden nuestras patitas. Una vez lo haya cortado y haya quedado exactamente igual, voy a utilizar pega caliente para pegarlo. Se lo voy a colocar en los extremos de nuestro gancho y luego lo voy a estar pegando. Tienes que recostar tu gancho en una forma diagonal para que seque de esa manera y quede así. Como ven, no están totalmente derechos los ganchos, tienen que quedar en forma diagonal. Para este envase voy a estar haciendo tres patitas y las pinté con mi pintura en spray en color marrón. Una vez se hayan secado, es momento de pegarlas. Quiero que las patitas me queden bastante fuertes, así que voy a estar utilizando pega E6000 y pega caliente para poder pegar todas las patitas de nuestro envase. Y las patitas, como están viradas, esa inclinación tiene que estar como mirando hacia afuera. Y así es como se vería nuestro envase con las patitas que le hicimos. Ahora esta parte es opcional, yo quise darle un toquecito a lo que es el envase. Quise colocarle soga a vuelta alrededor en diferentes direcciones para darle un toque bonito, un color y una textura diferente. Y finalmente le puedes colocar las flores que desees. Así es como quedaría nuestro segundo proyecto y estoy muy contenta con el resultado final de ambos. Espero también que a ti te haya gustado muchísimo. Son decoraciones que puedes utilizar durante todo el año y las puedes personalizar como a ti más te gusten. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que te las voy a estar dejando aquí en pantalla. So guys, this is the end of the video. I really hope you like it. And if you do, give me a big thumbs up, subscribe to my channel, comment down below what did you think about this video, and share this video with all the people you can. Bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero realmente que te haya gustado. Y si así fue, regálame un bonito like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho.
comenta en la parte de abajo qué tal te pareció el video de hoy y comparte este video con todas las personitas que puedas. Remember guys, I see you this Monday with a new DIY. ¡Muah! Mis amores, recuerda que nos vemos este lunes con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación. ¡Muah! Bye.